La controversia jurídica presentada ante el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación por Ricardo Villagómez Villafuerte en relación a la emisión de la convocatoria a su cargo como presidente del Itay Mich sigue su curso. Y ahorita existe una controversia jurídica con relación al cargo que ostenté. Y eso se dio básicamente por la falta del tiempo en relación a la emisión de la convocatoria para la cuestión de mi encargo. Entonces es un asunto que ahorita está en los tribunales de la Federación y que espero en no mucho tiempo se pueda resolver apegado con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los dos años que lleva esta controversia no se pudo nombrar al consejero presidente, pero la mayor irregularidad que detectó el jurista fue cuando hubo despido de personal y aumento salarial para los mandos superiores. El instituto es un instituto fuerte, pero evidentemente cuando planteamos la controversia fue por una, vimos una dificultad institucional, porque desde aquel momento se presupone que no podría funcionar a cabalidad sin el presidente. Ahora, finalmente hubo, me parece, un resolutivo de los tribunales, donde les dijeron que sí podían resolver y eso me parece correcto. Yo pienso que los actos positivos de resolverse a la ciudadanía, los asuntos jurídicos son correctos. Donde pienso que tal vez hubo algunos elementos de incorrectos fue, por ejemplo, en cuando subieron los sueldos, cuando corrieron a alguna gente. Ese tipo de cosas son actos negativos. Me parece que fueron incorrectos en su momento y que en su oportunidad también se tendrá que dilucidar con relación a ellos. Los correctos son el seguir resolviendo los recursos en favor de la transparencia. Más que confiar en regresar, Villagómez Villafuerte cree se resolverá esta situación conforme a derecho. Confío en que va a haber un resolutivo apegado a derecho y que me parece que se ha dado la razón. Voy a poner un ejemplo muy simple. Antes de mí se realizó el proceso adecuadamente con una consejera. Conmigo no se realizó adecuadamente y posterior, ahora con el reciente relevo, una vez más se vuelve a realizar adecuadamente. O sea, ahí sí se emitió, antes de mí, después de mí, se emitió la convocatoria en tiempo. No hay nada que discutir. En el punto intermedio, que es el mío, no se hizo así. Y por un principio de igualdad, pues obviamente, mi asunto es el de la verdadera controversia jurídica. En menos de un mes, el veredicto de este ex consejero, informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.